A mí me gusta mucho practicar mi español, pero probablemente es muy difícil para ustedes escucharme en español, por eso yo hablo en inglés. El gobernador Jack Markell se unió a miembros de la comunidad y otros funcionarios electos para declarar el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre el mes de la gerencia hispana. And the most recent census is very clear. The population of the Latino community, as Maria said, is increasing very significantly. El censo más reciente está muy claro. La población de la comunidad latina está creciendo de manera muy significativa y todos queremos lo mismo. Todos queremos el sueño americano. La proclamación anual que tuvo lugar en el Centro Latino y fue seguida por actuación sorpresa música y la comida que representan las tradiciones de los países de América Latina. Come here and you can keep your heritage and be proud of your heritage. No one asks you to take away your heritage, take away your religion. You come in, you're part of it, and you enrich the rest of us.
Usted puede venir a los Estados Unidos y usted puede mantener sus raíces y estar orgulloso de su herencia. Nadie te pidió para quitarle su patrimonio. Usted viene a los Estados Unidos y convertirse en una parte de este país y enriquece al resto de nosotros. El Centro Latino abre sus puertas el primer viernes de cada mes de septiembre y da comienzo al mes de la herencia hispana en nuestra comunidad. Hispanic Americans are the largest and fastest growing ethnic group of citizens in the United States. You'll see that reflected here in the city of Wilmington as well. There's been a 23% increase in the Hispanic population in Wilmington just over the last 10 years. El crecimiento étnico más grande son los latinos ciudadanos en los Estados Unidos, y en la ciudad de Wilmington ha habido un 23% de aumento en la población latina solo en los últimos 10 años. La ceremonia también da una oportunidad para los patrocinadores, donantes y colaboradores a visitar el Centro Latino y celebrar la cultura hispana y la comida. I just find it remarkable that a group of young, idealistic Puerto Rican activists in the late 1960s got together at a home on 4th Street. Me resulta sorprendente que un grupo de jóvenes activistas de Puerto Rico a finales de los años 60 se reunieron en una casa en la calle 4, y lo que se inició originalmente como un grupo de defensa de inmigrantes puertorriqueños se ha convertido en lo que se ve hoy en día. Mercado Latino fue el tema de este año, y es una hermosa tradición que se lleva a cabo en las ciudades y pueblos de toda América Latina. Para muchas familias hispanas, los mercados son los centros sociales y culturales de la vida cotidiana. Eso es todo por ahora. Soy Yesenia Taveras. Gracias por ver mi programa y por favor, acompañarme la próxima vez a ver las primeras noticias locales.